Cadena 30, la televisión más abierta. Querido Gustavo, qué gusto escucharte. Pues estoy aquí en Los Ángeles, vengo llegando, llegué hoy en la mañana. Ajá. Y pues me dio mucho gusto porque apenas aterrizamos Ale y yo esta mañana, que fue el día en que nos estábamos mudando definitivamente a Los Ángeles, y pues nos recibieron con esta padrísima noticia. Oye, Eugenio, ¿cuál es el proceso para que a un actor, a un artista mexicano, le den una estrella en el Paseo Boulevard, Hollywood Boulevard, donde están las máximas estrellas del celuloide? Pues mira, es un proceso complicado. Yo no te sé decir exactamente cómo es, porque no es algo que yo promueva. Es algo que lo empezaron a promover el año pasado, cuando me hicieron un homenaje en el City Hall y fueron varios políticos de origen latino y me entregaron un reconocimiento por lo que había hecho la película y por ser un latino que había tenido una influencia sobre la gente latina en Estados Unidos. Y ahí es donde me dicen por primera vez: oye, te queremos proponer para ver si te dan una estrella en el Paseo de la Fama. Y yo pensé que era broma, y la verdad es que nunca le di mucha importancia, o pensé que me estaban echando choro y que nunca iba a suceder. Y pues resulta que sucedió. Como se da esto, según entiendo, es que un tercero, que no seas tú, te tiene que proponer, tiene que ser alguien de cierta influencia, puede ser político, actor, o pueden ser gente de un medio que tenga influencia en la sociedad. Y luego tener un patinador que sea el que pague la estrella, y pues una vez que se juntan, se le entrega a lo que le llaman el patronato del Hollywood Walk of Fame. Ellos hacen una evaluación de la gente que está propuesta. Ajá. Y ellos deciden a quién se le da la estrella dependiendo de la carrera. Pues a mí me mandaron pedir muchas pruebas, muchos currículums, fotos, material de mi carrera, y luego ya toman la decisión, y pues me topé con la suerte de que... Claro. Eugenio, Eugenio, te saluda María Luisa Valdés Doria. Bagüicha, yo te quiero primero felicitarte. Bagüicha, ¿cómo estás? Te mando un besote y quiero saber cuál fue tu primera reacción. O sea, nosotros que te conocemos nos imaginamos tu cara, ¿no? Pero, ¿y a quién se lo dijiste primero? Y también, por otra parte, ¿qué se siente de que estás representando a México en un lugar tan importante? Eso es lo que más me orgullo, María Luisa, porque no lo tomo como algo personal y lo he mencionado. Este es un logro que no lo he hecho yo, no, y se los digo sinceramente, no es algo que sienta que me lo he ganado yo. Esto me lo ha regalado todos los mexicanos, todos los latinos que están en Estados Unidos y que han hecho que mi carrera sea exitosa aquí en Estados Unidos. No es algo que he hecho yo. Yo nada más hago mi trabajo lo mejor que puedo, pero la gente, que son los que finalmente llenan los teatros... Derbez, me urge pisar tu nombre. ¿Dónde va a estar esa estrella? ¿Y cuándo? No sé, todavía no me han dicho la ubicación exacta. Sé que... van a tratar de ponerla cerca de la de Will Ferrell, que también se la van a entregar en esos mismos días. Pero son dos cuadritas, o sea, no es mucho. Pues no es mucho, o sea, que estoy feliz porque de todas maneras va a quedar en un muy buen lugar y ya les avisaré cuando tenga la ubicación. Oye, te saluda Jessica Díaz de León. Eugenio, nos da muchísimo... Hola, gusto, Jessica. Y escucharte contento, porque andabas bien enojado por lo que se había publicado en España, y aquí la verdad es que a nosotros cinco sí como que nos dolió que dijeras que toda la prensa mexicana le había hecho caso a esa nota, cuando por supuesto que nosotros estábamos en total desacuerdo, porque además aquí coincidíamos que es un gran trabajo el que se hizo con No se aceptan devoluciones. Sí, pues eso fue una nota de una sola persona, un solo periodista. Y pues lo que hay que poner atención es en los triunfos que hay a nivel internacional que ha tenido la película, y no en lo que opina una sola persona. Claro. Y estoy feliz, y como te digo, hoy en especial hoy, porque fue un día difícil. Hoy nos levantamos Ale y yo a las 3:30 de la mañana, nos despedimos de nuestra casa, ayer de nuestra gente, y hoy veníamos un poco
con mucho miedo, pero con muchas ilusiones, a un cambio de vida radical. Wow. A arriesgarnos a empezar de cero en otro país, a dejar la zona de confort, a dejar a los amigos, a la familia, a mi empresa, a mi trabajo y un poquito de miedo. Y entonces justo en el momento en el que aterrizamos, prendemos el celular y venía yo manejando porque acabamos de rentar el coche, todavía no tenemos ni dónde llegar, y le decía yo a Ale, híjole, creo que estamos aventándonos un brinco al vacío, ojalá que nos vaya bien. Prendemos el celular y el primer mensaje que recibimos es la noticia de la estrella de Hollywood. Derbez, te va a ir maravillosamente bien, Eugenio, porque lo vales, lo has trabajado, eres un cuate muy, muy disciplinado y muy talentoso. Oye, gracias. Mucha suerte con el embarazo, van bien las cosas, ¿verdad? Todo bien, si Dios quiere, será para el mes que entra, o sea, en un mes aproximadamente. Ay, qué orgullo. Oye, Eugenio, pues ya, ¿cuándo les caigo allá a Los Ángeles para hacer una entrevista ya más formal y demás? Tú ponme cuando el día quieras, y yo llego, ¿ok? Al rato de... te hablo, ¿sí? En cuanto ya sepamos lo de la fecha, si quieres aprovechemos, los invito, vengan porque nos han hecho invitar a mucha prensa. Les aviso y pues hacemos entrevista, aprovechamos para hasta siempre. Soy Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.